¿Cuál es el nombre tuyo? Eduard. Explícanos sobre la situación tuya. No, porque me agarraron y me dieron un tiro ahí. Yo estaba aquí ahora y dice que quiere como denegarse y fue él, porque no sabe que fue él, porque uno lo conoce y usted sabe que ahora mismo hace que era lo que es mucha luz. ¿Cómo se llama? ¿Qué te hizo eso? Él se llama Brian Hernández. ¿Está preso? Sí, está preso. Entonces, antes que era que me ve, me quedé amenazando y me pasé en un carro, como dándome terror y dándome terror y vaina. ¿Dónde sucedió eso? Él me dio esos tiros allá, al lado del tanque. Porque por ahí mismo, de la José Reyes, por ahí, de lo del tanque, por ahí. Y me dio esos tiros. Y ahora dice que no, hay que como de quitar, sabiendo yo. No, y dice que lo va a matar, porque él lo ha dicho. Antes que me ve, él me dice que me va a matar, así mismo. ¿Y amenaza él? Que me va a tirar el carro por encima. Él me lo ha dicho a mí mismo, que me va a tirar el carro por encima. ¿Tú lo denunciaste sobre lo que él te hizo? Yo vine aquí a poner la querella, lo que pasa es que yo... ¿Tiempo? No, porque dura mucho tiempo para moverse. Yo duré como 8 meses que no podía moverme. Andando en un andador. ¿Cuál es el nombre tuyo? Edo Mejía, yo me llamo. Bien, mi doña, usted como su madre en el tema por la vida de su hijo, ya que él cuenta que ha sido amenazado varias veces de muerte. Sí, muchas veces ha sido amenazado. Y él pasa por el frente de mi casa. Y se mudó allá en el frente. Y él pasa en el carro y va a escuchar del carro y lo mira y lo que hace es que se ríe. Es verdad. Mirándose de él. Sí. ¿Por qué viene esta problemática? ¿Por qué? No sé, me agarré medio solo tiro. ¿Tú tenías problemas con él? No, yo no lo conocía bien. Ahora yo lo estoy conociendo, pero después que me hice el hecho, yo no lo conocía. ¿Pero él es del mismo barrio tuyo? Bueno, él es de la José Reyes, subí para el club. Yo soy de Orullo, desde allá atrás. ¿Entonces tú nunca tienes problemas con él? No, porque yo lo que iba era trabajando, yo que trabajaba en la construcción, ligadora. Yo lo que iba era trabajando, yo no me había ligado con esa clase de gente, así. ¿Cuántos disparos fue que te dio? ¿Cuántos disparos fue que te dio? 2 tiros me dio él. Ahí, en el tendón de pie. Yo tenía que mochar. Entonces, tú dices que no tienes problemas nunca con él. Yo ni lo conocía a él. Yo nunca tenía problemas con nadie, pero ya arriba. ¿Dónde es que tú trabajas? Yo trabajo para ligadora. ¿Cuál es el nombre tuyo? No. Edo Mejía. Ella es un pequeño bonito, tiene un pajoncito, una moñita.